Comentarle, presidente, que yo en 1999, en la cumbre de la PEC en Santiago de Chile, en el Hotel Asturias, en la habitación 319, me encargaron llevarle su chayo en dólares a este periodista que se dice tan pulcro y tan limpio. Y bueno, esto quiero recordarle a todos los jóvenes. El reportaje publicado el sábado 26 de diciembre del 2015, redactado por Genaro Villamil y que tituló López Dóriga cuando el micrófono tiene precio, donde en la portada se muestra un cheque por 464,442.59 pesos del gobierno del Estado de México con fecha 20 de mayo del 2012. El reportaje narra el pleito inmobiliario entre María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de ese entonces de Televisa, Joaquín López Dóriga Belandía. Ahí, la poderosa empresaria María Asunción puso al descubierto las presiones e intentos de extorsión que, según ella, ejerció en su contra los esposos López Dóriga. El reportaje realizado por mi profesor Genaro Villamil, que se lo recomiendo ampliamente, deja documentados los negocios que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de la radio y la televisión. Esto es un ejemplo claro de la calidad moral de esos periodistas que día con día sistemáticamente atacan desde sus micrófonos a este gobierno. Y esta es la portada, señor presidente, del proceso que les recomiendo a todos los jóvenes.